idea, como en el video anterior, es usar una arcilla que esté un poquito dura, ¿no? Esta está un poquito dura para que me sostenga después la panza que pienso sacar, ¿no?
importante en las piezas que uno va a abrir, que la pieza esté muy muy bien centrada. Acá estoy haciendo todo lo posible para que no se me descentre con el espesor que tengo. Así que bueno, hay que mantener el equilibrio y un poco la concentración acá, que cuando estoy trabajando me cuesta bastante hablar. Así que por eso a veces no digo nada.
Bueno, ya está un poquito seca, está en estado de cuero, lista para retornear, así que vamos a comenzar a retornear, sacándole un poco acá la base, el pie. Vamos a comenzar a ver cómo está el centrado, ¿no? También de la pieza, cómo secó, ¿no? Pequeño movimiento tiene, que todas las piezas con panza, con aperturas así, generalmente tienen. Vamos a comenzar a ver. Manteniendo lo más firme que pueda la herramienta para corregir ese pequeño descentrado que hay. Vamos a intentar centrar acá la boca un poquito.
estos descentrados en la boca a veces son comunes porque la pasta está muy blanda y uno acá en el retorneado lo puede solucionar, ¿no? No conviene mucho intentar dejarlo súper centrado cuando uno lo está haciendo porque corre el riesgo de que, por ejemplo, esto que está muy plano se caiga. Y entonces, obviamente no que quede muy descentrada, pero un poquitito es normal, ¿no? Creo que está, vamos a hacer el junquillo.
bueno, acá ya lo que voy a hacer es decorarla un poquito. Voy a usar unos óxidos. Me gusta, me encanta cómo quedan así, con las piezas con óxidos. Vamos a usar algo de blanco y azul. Para los que ya conocen, voy a utilizar un rutilo y un óxido de cobalto, a ver cómo queda. Un pequeño descentrado acá que me molesta, pero no quiero sacarlo porque está finita la pieza y suele pasar que cuando uno exagera, la perfección, intentar que quede centrada, que quede perfecta, suele pasar que uno se equivoca y la pieza se rompe. Y la verdad que son detalles que son propios de la alfarería, ¿no? No hay pieza que resista, al ponerla en el torno, que esté centrada, perfectamente centrada, ¿no? Hasta incluso las de molde en general, uno las pone en el torno y están descentradas o están deformadas o tienen algún golpe. Pero eso es producto hasta del mismo secado, ¿no? A veces nos queda un poco con el torno, pero muchas veces es hasta en el secado, que se deforma un poquito. Y posteriormente en el horno, ¿no? Cuando la pieza va al horno, por la temperatura se expande, y cuando enfría vuelve a contraerse, y en esos movimientos es que la pieza un poco se mueve. Así que bueno, voy a preparar el óxido y retomo. Qué interesante acá cómo se está mezclando con la arcilla, me gusta mucho. Thank you.
las piezas terminadas no las pongo en el video porque realmente me lleva mucho tiempo, sino la edición del video. Y la verdad que a veces no tengo tanto tiempo, entonces entre las clases que doy acá en mi taller y bueno, los cursos online y todo, si me demora, si tengo que esperar las horneadas y eso, por eso no las subo. Pero si quieren ver piezas terminadas en la página, además de bueno, de los cursos online, del blog y de las piezas que vendo en general, estas, si salen bien, las subo a la página. Así que si quieren ver piezas terminadas, pueden verlas ahí en la página, ¿no? Les dejo acá en la página y en la descripción está el link. Bueno, ahí me gusta cómo está quedando. Solo voy a hacer una pincelada más y listo. Voy a bruñir un poquito porque me gusta cómo se funde. Y nada más. Tengo que tener cuidado porque está muy finita la pieza. Y tengo miedo de aplastarla. Pero a su vez está en la humedad justa para hacer el bruñido. Algunas personas, he visto que algunos colegas que lo hacen cuando está un poquito más seca, también da un buen resultado, lo he probado, da buen resultado. Pero me gusta que trabajar un poquito húmedo también. Porque noto que se funde mejor también con la arcilla. Este es un lindo trabajo, uno puede estar horas haciendo esto, a lo que nos gusta, sabrán de lo que les estoy hablando, ¿no? A mí me gusta ahí, esperemos ver el resultado del horno. Hasta acá está el video de hoy con esta pieza de arcilla roja y decorada con óxido de rutilo y de cobalto. Espero que les haya gustado. Recuerden que las piezas terminadas, digamos, para ver el resultado de cómo funcionaron los óxidos en el horno, y la pieza terminada en sí, subo a la página, ¿no? La verdad que hacer los videos me lleva mucho tiempo, sobre todo en la edición, ¿no? Entonces, bueno, por eso no subo las imágenes de la pieza terminada después salida del horno, ¿no? Porque me llevaría, no sé, 15 días y la verdad que no tengo tanto tiempo. Hago los videos, la verdad que me llevan bastante trabajo. No cobro por esto, digamos, porque el canal no está monetizado. La idea es que sí, que en un momento se logre, pero bueno, lleva tiempo. Espero que se pueda también, que sea posible, para lograr una mejor calidad de videos y poder hacer un poco más, ¿no?, de videos. Pero bueno, todo eso lleva tiempo y la verdad que disfruto el trabajo, no hay problema.
es un aprendizaje para mí también filmar y editar. Me gusta hacerlo, pero lleva tiempo y aprendizaje, ¿no? Y bueno, como todo en la vida. Pero bueno, la idea es que vaya creciendo el canal y bueno, filmar de mejor manera, con un poco más de calidad y bueno. Pero bueno, todo eso llevará su tiempo y vendrá cuando tenga que venir. Pero les agradecería si se suscriben al canal y me dejan sus comentarios, porque eso es lo que hace que el canal pueda crecer. Así que en este caso veremos cómo funciona, ¿no? A simple vista ya me agrada la pieza. A mí me gustan, como decía en otros videos, los óxidos, porque como parte del material que uno usa, me parece una cosa bastante, digamos, natural el usar óxidos. No modifica tanto la textura de la pieza que uno quiera darle. Así que bueno, hablando de texturas, bueno, el próximo video va a tratar sobre texturas, ¿no? Ya estoy filmando, espero que quede bien la pieza, ahora se está secando un poco para terminar el video. Eso espero poderlo subir el próximo domingo, así que bueno, estén atentos. Me parece que está interesante porque es una forma de dar textura a la arcilla mientras uno está trabajando en el torno, ¿no? No después, sino en el torno y con la arcilla blanda. Creo que van a quedar interesantes. Hice una pieza para filmar y después hice tres o cuatro más para seguir probando y mejorando la técnica y probando con otras formas. Yo calculo que va a quedar muy bien. Así que bueno, si les interesa el tema de texturas, bueno, seguramente el próximo domingo estaré subiendo esa pieza. Espero poder llegar con los tiempos a editarlo y todo. Bueno, gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Y bueno, que estén muy bien.